Este video es patrocinado por Ultra Sports. Tenemos todo el equipo para tu equipo. Bienvenidos a su canal. Continuamos con los pronósticos para la selección azteca en el Mundial de Rusia 2018. Y sí, ya sé, los pronósticos se cayeron. Tras la gran victoria que realizó el equipo azteca sobre Alemania, la verdad es que yo creo que no nada más mi pronóstico, sino de la gran mayoría, se cayó. Un gran partido por parte de México. La verdad es que supieron jugar este partido y bueno, pues ganaron 1-0. Pero bueno, ahora toca dar el pronóstico para el siguiente encuentro, que es contra Corea del Sur, el cual se realizará este 23 de junio a las 18 horas allá en Rusia, pero lo podremos ver a las 10 de la mañana aquí en México. Vamos a dar unos pequeños datos. Sí, ya sé que las estadísticas no juegan en la cancha y no lo demostró México, pero bueno, ahí les va unos pocos. En el este partido, bueno, se va a realizar en el estadio Rostov Arena. Y en el ranking mundial de FIFA pone a México en el lugar número 15 y a Corea del Sur en el lugar número 57. Así es que si es por posición de ranking, pues creo que no podemos estar preocupados. Hay una notable superioridad del equipo azteca. Se han encontrado en 12 ocasiones entre partidos oficiales y amistosos, siendo estos los resultados: 6 victorias para México, 2 empates y 4 victorias para Corea del Sur. La única vez que se han enfrentado en Francia 1998, donde los coreanos nos iban ganando 1-0, pero con goles del Matador Hernández y Ricardo Peláez, pues se dio la voltereta y se ganó. Es el único encuentro que se ha tenido entre estas dos escuadras en lo que a mundiales se refiere. Y bueno, también les voy a dar un dato: hay que seguir muy de cerca un jugador de Corea del Sur, tal vez el mejor, que es el delantero de nombre Son Won-min. Así es que este delantero es muy rápido, muy certero y joven. Yo creo que es el jugador que hay que seguir en este equipo de Corea del Sur. Y bueno, pues se llegó el momento. Mi pronóstico, ojo, esto lo digo no porque México le haya ganado a Alemania, ya lo tenía previsto. México tiene que ganarle a Corea del Sur. Yo le pongo un marcador de 2-1 a favor de México. 2-1 a favor de México. Deben de ganar. Así es que bueno, ese es mi pronóstico. Me gustaría saber el tuyo. Déjalo en la caja de comentarios. Si te gustó el video, te invito a que te suscribas, a que compartas, regálame un like, lo cual no te cuesta nada y a mí me ayuda bastante. Mi nombre es Juanch y estamos en contacto.